Relacionar carácter. Relacionar carácter. Ser correcto, dar y puntual. Ser correcto, dar y puntual. Tratar de escucharse. Tratar de escucharse. Respetar a los demás. Respetar a los demás. Abstenerse de ser violentos. Abstenerse de ser violentos. Join. Chuncatán nos saca nada uno de decir, ponte de, me sé en la forma, el modelo. Si no se sabe el sentido del kata, no tiene nada. El kata, la esencia del karate es el kata. Si no hay kata, no hay karate. Senda va, nuestro camino es formar y ayudar, y nosotros también, formar buenas personas. Eso es lo principal en karate. Cualquier estilo. Además que los estilos no son rivales, ¿eh? Yo creo que los estilos son diferencias mínimas de énfasis. Karate es un arte marcial que te ayuda a templar el carácter. El karate es una forma de vida. El karate es un ordenador. El karate entrega herramientas para vivir de forma correcta. En cierto modo, en el colegio, y nuestros padres, nuestros familiares, nuestros formadores, siempre nos están indicando las mismas cosas que habla el Bushido, que es el código escrito de los samuráis. Ellos buscaban virtud, lealtad, autodisciplina, corrección, ser una buena persona, ser valiente, enfrentarse a la vida. Y finalmente son los valores y los principios que nos inculcan todos los mayores que nos quieren, que es lo que todos los padres queremos para nuestros hijos y que es lo que todos los instructores queremos para los alumnos. El término arte en realidad se refiere a todo aquello que el ser humano hace y lo cual es imposible alcanzar un grado de perfección total. Así como la música, como la pintura, la arquitectura, siempre algo que se puede hacer mejor. Las artes marciales como el karate y tantas otras japonesas, uno puede entrenar 4 vidas y nunca va a alcanzar la perfección, solamente te acercas a ella. Tú puedes crear a partir de una base, tú puedes crear nuevas cosas, ¿está? Y expresar nuevas cosas. Entonces, por esa razón se crea un arte, ¿está? No es algo cerrado, ¿está? Tú tenías un par de técnicas, mezclas unas técnicas y creas una nueva, ¿está?
Pero ahora el asunto de la huelga de hambre que tenemos algunos compañeros acá abajo, yo me hice cargo, yo personalmente apenas supe que iban a estar en huelga de hambre, yo me puse en el equipo para estar constantemente apoyando a los chiquillos. Entonces, por esa razón no he podido entrenar. Tengo que estar con los chiquillos ahí, si les compensa, tengo que estar ahí apoyándolos, llamar a los doctores, estar pendiente que es lo que les falta y todo. Entonces, por esa razón no he podido entrenar. Y eso es lo único. ¿Qué más importa que eso? ¡Nada más! Dojo significa tu lugar de cambio. Uno entra aquí, cambia. Pero solamente practica. Cuando uno entra aquí adentro, a este dojo, se practica karate. Y todos los problemas quedan afuera. Porque tú estás compitiendo en esta sociedad todo el día. Más encima, si vas al dojo y sigues compitiendo, es casi una enfermedad, ¿cierto? Compites todo el día por tomar la micro, por llegar primero al colectivo, por la señora por llegar primero al semáforo, por pasártela por el banco, por llegar primero para no hacer la fila. Eso es competir todo el día. Entonces, nosotros queremos cumplir un rol social también. De ese modo, yo viví en las personas que hacen karate ya hace poco tiempo, mucho tiempo como en mi caso, de una vida absolutamente normal y similar a cualquier persona. La diferencia está en que el entrenamiento ha hecho que las personas que llevan mucho tiempo veamos la vida ligeramente distinta y que los grandes problemas ahí no nos agobien, sino que buscamos la forma de solucionarlos sin que seamos atacados por un fuerte estrés. Yo creo que el karate como forma técnica propiamente tal ahora es más poderoso, más maduro y más científico que nunca. Basta ver de repente algunos videos del año 1920, te das cuenta que el cambio es brutal, para mejor.
Ahora, la esencia del karate, yo creo que se ha perdido de buena forma. A pesar que a veces converso con otros profesores o instructores y hablan de que se ha perdido la esencia, que la tradición del karate. Pero las artes marciales básicamente reciben el nombre porque eran artes de guerra. El dios Marte, el dios de los romanos, por eso se llaman marciales. Pero yo creo que ahora en este momento, y va a seguir siendo así, las artes marciales son artes de paz. A ver, toda la experiencia que tuve allá en ese imperio de las marchas, aprendí y viví lo que significaba eso. También aprendí lo que significa no poder lograrlo. Es como dicen los viejos, todo funciona en la experiencia es la que más gana. Pero el Dojo-kun se aplica en todos lados. Solamente que en el karate, no sé, pues la aplica en la pelea, en el kata, en el arte marcial. Para mí ese es mi mayor miedo, ser plano. Y todo esto es vivir la vida que yo quería, tener los altibajos y las grandes satisfacciones y grandes pérdidas igual. Pero la idea es... Sí.